Pablo, vos decías que este no es un año político, pero bueno, igualmente con las PASO y demás, todo ha quedado muy junto y parece que hay que trabajar, no se puede tomar ningún año de descanso. En un escenario político de bastante incertidumbre, porque si bien hay muchos que se proclaman como candidatos a diferentes puestos, parece ser lo de María Eugenia y su candidatura a gobernadora de lo poco que ya estaría definido casi. Sí, mira, el PRO yo creo que es el sector o el grupo que más definiciones tiene. Hoy el PRO tiene su candidato a presidente, que es Mauricio Macri, y su candidata a gobernadora, que es María Eugenia Vidal. Y en muchos distritos también, como por ejemplo Rosario, yo creo que Miguel del Cel va a ser candidato del PRO seguramente. Y bueno, y en otros lugares que se están hablando de futuras alianzas y demás, pero bueno, con apertura. Pero ya te digo, Lucas, yo creo que más allá de eso. Me parece que es un año en el cual, si bien, como vos decís, los tiempos se van acortando por el tema de las PASO, es un año en el cual se está aprovechando mucho en el crecimiento del sector, del PRO, ¿no? Entonces, el tema de las recorridas y demás es para estar en contacto con la gente, más allá de que son políticos y seguramente hacen política. Es también para tener ese grado de conocimiento en el mano a mano con el ciudadano este año. El año que viene seguramente ya se va a apuntar más todo lo que son actos políticos y demás. Este año es un año de recorridas, de empezar a conocerse y demás. Así que bueno, Luquita, yo hago extensiva nuevamente la invitación. Esperamos de que nos haga un día lindo como para poder recorrer la ciudad. Y bueno, esperar a Maru, que la verdad que, vuelvo a repetir, es de lo mejor que he conocido en la política. Nos decías antes de la nota, seguramente esta no va a ser su única visita a General Lacerre. No, mira, yo la verdad que tuvimos la suerte de entablar una muy buena relación con el marido de María Eugenia, con Ramiro Tagliaferro. También es una persona que vive en la política totalmente diferente a lo que uno. La fue viviendo en otros sectores o con otros dirigentes, y la verdad que Ramiro quedó encantado con Las Heras y Maru no conoce todavía la ciudad. Ramiro vino dos veces, se reunió con nosotros, estuvo charlando con nosotros. Bueno, estuvimos definiendo un par de cosas políticas más que nada. Pero bueno, en definitiva, cuando vino quedó encantadísimo con la ciudad, con su gente, el saludo cotidiano que tenemos todos los herenses, sin por ahí hasta conocernos. Eso lo hizo sentir muy bien, muy cómodo, y le transmitió esto a Maru, y Maru está con muchas ganas de conocernos, con muchas ganas de estar en la ciudad. Así que bueno, eso tiene que ver también conjuntamente esto, con esta visita temprana quizás a nuestra ciudad, ¿no? Así que bueno, nosotros la vamos a recibir con los brazos abiertos y vamos a estar a disposición de todos los vecinos para que ellos pregunten y hagan todas las consultas que quieran hacer, Luguita. Bueno, Pablo, muchas gracias y nos vamos a estar encontrando el sábado entonces. No, gracias a vos. Bueno, sí, hago extensiva nuevamente la invitación a ustedes, a todos los medios de comunicación. Y bueno, y a todos los vecinos en general, vuelvo a repetir, por ahí insisto mucho en esto, vayan, escúchenla, porque esto, lo que viene, María Eugenia es una dirigente totalmente diferente a lo que hay. Así que bueno, hay que aprovecharla y hay que estar con ella, acompañándola y escuchando.